Buenos días, mi gente hermosa. Hoy es lunes, día de tianguis. Así amaneció Cuetzamal el día de hoy, miren. Mira, hay manzanilla. Ahorita de regreso pasamos por la manzanilla. Ay, ya, pues también es. No, ahorita sí encontramos fruta. Mini, ahora te agarró la. Pero ya no estaba lloviendo, ¿verdad? Aquí anda la madera. Caldo de res y tres tapaditos de olla. Ah, frito, sí, a su le gusta el frito de res. Sí, sí. ¿Pero para qué le saco toda? ¿Eh? Ajá, sí, pues sí, está bien. ¿Eh? Está bonita. ¿Sí? Ajá, dame un medio kilito, por favor. ¿Lleno? Sí, por favor. Sí, Esme, me voy a llevar más a Dani. Claro que sí, ya está. ¿Cuánto es, Esme? 20 pesitos. Sí, gracias. Sigamos teniendo pinoles. Pinole, pero ciruela no, ¿verdad? No, no hay. ¿Se acabó? No, es que no hay. Mini, ¿qué pasó, mi vida? ¿No tiene chivo? Ah, claro. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. A mí sería. ¿Vete, papi? ¿Mande? ¿Trae bolsita? Sí, aquí trae. Dan. Qué rica está. Está muy buena su longaniza. La otra vez que me llevé, la preparé con huevito nada más. Está bien bueno. Bien rico. Vas a comer chivo ahora sí, Dani, ¿verdad? Bueno, nos vemos, niños. Ándale, pues, chula. De arroz, arrayán y pinole. ¿De cuál quieres? Pinole con ciruela. Con leche, ¿eh? ¿Tienes atole de pinole? ¿A poco? Yo sí quiero uno de pinole. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿De qué? Hola. Hola. ¿Quieres pinole? Yo de pinole. ¿Y tú, Dani? ¿De arrayán? Sí. De arrayán, por favor. Venimos aquí con doña Eluteria al Tolito. Y Dani tiene ricas gorditas y ricas aguacates. De chicharrón, de requesón, de fondas con chorizo, de pinta de pollo. Surtido. De todo. Aquí no lo vamos a tomar. Una vez. Gracias. Y a Rayán, Dani. Miren, Rayán. Qué rico. Este todito es de pinole, miren qué rico. Ay, está bien bueno. Está bien rico porque ya está frío. Está bien porque lo vamos al pueblo ni comer caliente. Bien rico que esté el atolito, miren, de arrayán. Y Dani pidió de. De arrayán. Ah, sí, cierto. De arrayán el de Dani, miren. Bien bueno. Vamos a ver a Margarita. Provechito, provecho. Esas dos, sí. Hola. ¿Eh?
¿Eh? Yo dije, ya me quedó mal. ¿Va a ser albóndigas? Sí. Ay, qué rico. Es jueves. Ahí la vamos a caer a comer albóndigas. A ver cómo sale. Se desbarata todas. Sí, a veces sí. ¿A cómo la ciruela, Margarita? 160, el doble. Está bien bonita. Qué bonita que está. Guardaste la más bonita al final. Al final. La otra estaba, así estaba revueltita. Es que la otra me la pasó a mi hija, pues me daba. Esta me la compré bien cara a mí. Está bien bonita. Está muy... Y esta es como más bien el doble. ¿Y esta cómo? A 45. 45. Entonces, pan sigue de... Pinzanes también. Sí, ten, pinzanes. Es que va a venir un señor a la y le quería mandar a mi hermana. Ah. ¿Esto sacó? A 25. A 25. A 100. Margarita, semillas, chocolate, panochas. Y miren qué bonitos están sus pinzanes pasados. Bien bonitos. Miren, ahorita ya se viene lo de las graduaciones. O terminaciones, así como le decimos aquí, miren, puros regalitos de esos para las graduaciones. Hola, Raquel. Hola, cariño. Hola, tío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Hola. Hola, Nemi. Buenos días. Ahora te llovió. Sí, ¿tú crees? Ah, pero tienes lonita. Sí, tengo mi lona. Ajá, no qué me bueno. Preocupa. Ah, qué bueno. Solamente cuando llueve muy fuerte, entonces sí me rocía de acá. Sí. Pero está doble. Está despacito ahorita. No me mojo nada, para nada. Lo bueno que ha llovido. Llovió ahorita, chispeó porque ya estaba caliente. Ayer hizo muchísimo mucho calor. Mucho calor. Qué demasiado. ¿De cajeta, Dani? De cajeta, por favor. Dos, Noemí, por favor, de cajeta. Sí. Así es, Raquel. Sí. Sí, yo ayer sentí muchísimo. Sí, sí se sintió mucho calor. Ay, qué tiene. Entonces se quedó Dani contigo. Se quedó Dani. Son 26, son 30 y 20, 50. Gracias, Nemi. Que te vaya bien, hasta Raquel. Luego, hasta adiós. Luego, que estén bien. Gracias. Ajá. Están ricos. Sí, son las aros. Están buenos. Uh-huh. Ya hay, ¿verdad? Uh-huh. Ah, está bien ir a cortar al cerro. Hey. Comba. Para sembrar ahorita la comba está re buena. Ya regresé por mis ajos. ¿Sí? Y mi manzanilla. ¿Qué me dice? Y una manzanilla. Esta, mire. El romero también se puede comer entero. ¿Son de cerro? ¿Son de...? No, son de casa. Ah, de casa. ¿A cómo la bolsita? Vale, de nada. Ya me llevé el pápalo. Está hace bueno. Un ratito. Y nos vemos nosotros, nos vemos aquí, 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 nos vemos aquí. Aquí se reúne todas las personitas que vienen de los ranchitos a comprar. A surtir al mandado. Ay, me faltaron las tortillas, Dani. Qué bonitas hamacas, miren. Yo tengo ganas de una, pero... La azul, ¿verdad? Ajá, azul y negro está bonito. Azul. Está bien bonita también la azul. Sí, y de color. Pero esta de colores también está bonita. ¿Cuál me llevaré? Está chulada. Miren, 300 de esta maquita. No sé cuál llevarme. Yo creo la azul. Está bonita la de colores, pero yo creo que sí me llevo la azul. Se me hace más llamativo. Sí, no, sí, más bonita. Esta me llevo. ¿Me la agarro chulo? Sí, sí. Que le vaya bien. Compramos esta hamaca azul. Mira. Compramos una hamaca.
300, bien barata, pero bien bonita que está la hamaca que compramos. Aquí está la camioneta de mi ranchito, de Huarache. Y es que ahorita hay tianguis y todo se nos antoja. Todo está rico. Y ya no fuimos para allá. Bueno, me voy a llevar un quesito fresco, mire. También hay quesito seco aquí. ¿Cuánto sale el queso? 30 y de 50 y de 100. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Buenos días. ¿No está doña Mari ahora? Anda de vacaciones. Buenos días, doña Sofía. ¿Nopales no tienen? No hay ahora nopales, hay huevos. Huevos sí tengo, quería nopalitos. Muchas gracias, ándale. ¿Una bolsita? Sí, ve. ¿Vino tu abuelita, mami? ¡Ay! ¡Ni lo había visto! ¿Dónde va? Para la casa, ¿ya? ¿Ya? ¿En la combi? Me puse a regar mis plantas en esta tardecita, mi gente hermosa, miren. Es que ya no, tiene 2 días que no nos llueve y ya estaban secas. Así que me puse a regarlas. Les puse agüita a mis pollitos, a mis gallinas. Y me puse a plantar una, esta flor de desierto, miren esta. A ver si se me da. Les puse cascarón de huevo. Porque dicen que es muy bueno, que es amina para las plantas. Y me puse, bueno, yo los voy a poniendo en una bolsita cuando cocino huevos. Los despedazo así, los hago bien polvorón. Y ya luego los vengo y se las pongo a mis plantas, miren. Miren cómo floreó mi bugambilia. Está floreciendo bien bonito. Y ese también se me está dando bien bonito. Los perritos sienten fresco andar aquí en las plantitas, miren. Miren el galleta. Mira, mira hermana Rosa, aquí anda tu galletita, mira. Bien feliz. Ay, qué guapo está ese galleta. Estamos el día de hoy, esta tardecita aquí en el ranchito, mi gente hermosa. Con un poco de calorcito porque no nos ha llovido. Galleta pelea con Mascarito. Eres groserito. Galleta, eres groserito. Quería poner una planta ahí en esa olla, miren. Y aquí anda Paño también, hermana, miren. Ahí está Pañito. El Cali hermoso, aquí está. Ay, para que lo vea Alexander allá en la Ciudad de México, allá anda. Dice que extraña a su gatito, mira. Aquí está el Cali hermoso. Ay, eres bien celoso. Galleto, eres bien celoso. Cali, ay, todos son bien celosos, mira. Se me amontonan aquí, mira. Se me amontonan todos aquí, deja, deja. Mascarito, deja a Cali tranquilo. Acariciar a Cali. Y mira, ya lo molestaron. ¿Cómo son de groseritos? ¡Déjenlo! Déjenlo tranquilo. Es que Cali juega con ellos. Miren, miren, vean. Así juegan. Porque lo lamen los perritos.
Ahí van a molestar a Cali otra vez. Ándale, los va a rasguñar el Cali, lo van a hacer enojar. Y aquí andamos esta tardecita en el ranchito, bien hermosa tarde el día de hoy. ¿Y saben qué quiero hacer hoy? Voy a colgar esta hamaca, miren. La compré en el tianguis y la voy a colgar aquí. Primero Dios mío. Está bien bonita. Quedó mi hamaca, miren. Vean. Está bien bonito el color, me gustó. Miren. Y bueno, Dani y yo vamos a caminar un ratito. Está bien bonito ahorita el clima. Ya no hace calor y vamos a para allá, para el potrero, para la barranca honda que le decimos aquí. Vamos a caminar un poquito. Ah, por acá viene Dani. ¿Sí viene el piratita? ¡Ven, piratita! Los voy a llevar a caminar. Mejor mascarito y piratita, ahí vienen, miren. Dani, qué bonito atardecer ahí en la lomita. Chayo, vamos a caminar acá para arriba. Pero mira, ya me cansé nomás de subir la subidita. Ah, mira, y a veces que es bueno salir a caminar. Mira, los atuses ya como están de verdes. ¿Para dónde se... Mira, mis perritos. Ajá. Miren, estos arbolitos son de atuses. Y ahorita retoñan. En tiempo, en cuaresma se ponen bien secos. Pero ya ahorita retoñan, miren. Esta fruta es bien rica. Es que en septiembre ya empieza a ver, miren. Y hay muchos aquí en la lomita. Esta es la lomita, miren. Ahí está el atardecer. Hasta allá andan las gallinas, miren. Ahí andan las gallinitas. Hermoso. Pero no me voy a subir. Y estos perritos también son felices aquí. El que no quiso venir fue al paño, le dio miedo. Allá a lo lejos se escucha un tractor que anda barbechando la tierra para sembrar. Y esta milpa ya nació, vean qué bonita está. Este es un sembradillo de maíz y va bien bonita. Y ya para allá también ya barbecharon. Todas esas tierras que se ven ya rojitas, ya están barbechadas, ya listas para sembrar.
o algunas ya están sembradas. Estos arbolitos es huizache, me dijo José que se llama. Estos caminitos los recorrimos muchísimo cuando éramos niñas. Este era nuestro camino del diario, a trabajar, a traer las vacas, a traer los animales al agua. Este era nuestros caminos. Volver a recorrer estos caminitos nos traen recuerdos muy hermosos de cuando éramos chicas. Y yo creo que a todas mis hermanas, a muchas de mis primas, de mi familia, a todos los que cruzamos por aquí, por este caminito desde que éramos chicos. Nos trae recuerdos muy gratos. Volver a estos caminos, volver a recorrerlos, es como volver a vivir aquellos tiempos de cuando éramos chicas. Allá viene China y Chayo y Dani. Qué bonitos están estos árboles. Mira, mira ese qué hermoso está, lleno de flor. Sí, huele bien rico. Y se ve bien bonito el árbol, bien lleno de... Mira, ven. Lleno de flor, miren. Y este tipo de flores es única, miren qué bonita está. A ver, vaya, no. Mira la luna, ¿ya la viste? Ahí está. Atrás de ti. Ay, mi llevar tierra colorada. De esta tierrita nos llevamos para hacer el jogón y el comal que estamos haciendo ahorita con Chinchito. Aquí venimos a la tierrita. Esta tierra es muy buena para construir. Yo creo que hacían también el adobe con esta tierra porque es bien pegajosa. Ajá. Pero es muy buena esta tierrita porque se pega. Pirata, anda jugando con él. ¿Cómo? Ajá, con la luna, mira. Mira. Ay, el Dani está ahí con las flores. Están bonitas, ¿verdad, Dani? Están bien hermosas. Está todo lleno de flores. Todo este, el camino, mira. Mira el pirata. Se halló con la luna a jugar. Está dura esa tierra. Necesita como barra. Aquí seguimos caminando. Vamos hacia la barranca Honda, así se llama. Ese potrerito es de mi Patoño. Y luego ya hasta allá hasta adelante sigue la Minilla, que es de mi papá, y luego sigue el Sopilote, que es el pilote, que es de mi Panancho. Todos mis tíos, los hermanos de mi papá, acá juntos, todos agarraron su terreno. A florecer las chascuas, miren. Este arbolito es de chascuas, es la fruta que luego les corto, que está muy rica. Y da flores blancas, pero después se ponen así amarillitas, miren. Esas están bien blancas, vean. ¿Se acuerdan que hacíamos cadenitas con estas? Ah, sí. Las uníamos y hacíamos cadenitas. Hicimos una vez dos congelados. Sí. Ah, sí, subimos a la loma, ¿verdad, Chaya? Miren. Ay. Vean. Están bien hermosas. Hay que ser. Hay cosas que ver. Esas están bien bonitas, Sarón, mira. Esas bueno, están. Ah, sí. Nosotros nos hacíamos pulseras, cadenitas con estas flores. Están bien bonitas. Claro, mira. Ya nomás le faltó unirlas así para hacer la cadena. Me faltó más. Van a hacer una cadenita. Chale. Pónsela a Nora. Debes coger la cabeza. Órale, mira, qué guapa. A ver, alza la cabeza, mira. Wow.
Qué bonito se te ve. ¿Para allá está la culebra? No, pero no la mataste, ¿no? No, venía la bici, pues ya nomás le dimos res porque estaba larga, sí. Oh. Ya vamos de regreso. Llegamos hasta la barranca Honda y ya de ahí nos regresamos. ¡Una! Mira, el mirate lo está recorriendo la luna. Los perritos felices. Mira, ¿te atoró? Con esta bonita postal. Vemos, mi gente hermosa, ya se nos hizo nochecita casi. Nos vemos en el siguiente videito, primeramente Dios. Cuídense mucho, los queremos mucho y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y por favor no olviden darle like, no olviden suscribirse, comentar, compartir. Nos vemos en el siguiente videito, primeramente Dios. Huele bien rico, ¿verdad? Huelen bien ricas las flores. Aquí Dani agarrando las florecitas. Y las gallinas ya se fueron a dormir. Ahorita salieron los caballos, miren. Bonito atardecer. ¡Máscara! ¿Esa es máscara? No, es pirata. No, es más grande. ¿Qué? Mira, esta es la luna tierra. Allá aquella lucecita que se ve bien lejos es el trator que anda barbechando. Barbechando. Qué bonita es Cuxamala, del estado de Guerrero.